Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos al segundo capítulo de State of Decay 2. Debo deciros que el juego crashea bastante, sobre todo al inicio, ¿vale? Me he dado cuenta estos dos días, voy a ir para allá, que al iniciar el juego me crashea, no sé por qué. Me da un error de CPU, yo tengo un i5... hay uno ahí. Yo tengo un i5, creo que el 4590, creo que está bastante bien, pero sin embargo me crashea, ¿vale? Lo digo más que nada para que lo tengáis en cuenta, que por CPU parece que el juego crashea mucho. Es solo al inicio, lo tengo que a lo mejor ejecutar un par de veces, pero en definitiva, que lo sepáis, ¿vale? Recordar, el primer día, lo que hicimos, tenemos el personaje de las dos chicas, la pareja, ¿vale? Entrando en escalones. Resultó que nos encontramos con un grupo de zombies, mordieron a mi chica. Y después encontramos una especie de doctor con una militar. Salimos de la zona de inicio y nos encontramos con una especie como de casa. Y la estamos usando como base, ¿vale? Uf, está ahí cerquísima, no me había dado ni cuenta. Está súper oscuro, bueno, la idea es encontrar una especie como de cura. Porque me está pidiendo el doctor que vaya a buscar como suministros o algo, ¿no? Por esta zona. Me ha pedido que busque una serie de una mochila con materiales. La pregunta es que no sé dónde es, ¿vale? Vamos a ir loteando todo, todo lo que veamos. Y de noche, la verdad es que a lo mejor debería haber esperado al día. Pero quiero ver también qué me depara la noche en este juego, que no. Ya sabéis que normalmente esto lo disparas y explota, ¿no? Imagino. Lo que os digo, ¿vale? Quiero explorar de noche para ver hasta qué punto es peligroso ir de noche o no. Por el momento me parece súper peligroso, la verdad. Porque no veo un carajo. El rango de visión es tremendamente bajo. Escucho sonidos por todas partes. Hay uno cerca. Vamos a poner el mapa. Vale, me voy a dirigir aquí, ¿vale? Al café Dirty Bird Expresso. Quizá podría haber hecho un rodeo. Ha sido un poco absurdo hacer esto. Aquí está el núcleo de la plaga, ¿vale? Esto por el momento lo voy a dejar. No sé si es importante, ya me lo comentáis. Pero voy a ir al café Dirty Bird Expresso. Está a 115 metros. Y lo dicho, voy a intentar ir en modo sigilo, modo ninja. Pero no, hostia, hay uno ahí. ¿Está de frente o está de espaldas? Que no lo veo. Está de frente. ¿Podría acercarme a lo mejor en sigilo? Si no me ve. El rango de visión suyo es muy bajo, ¿eh? Dios, tiene los ojos rojos. Fijaros los puntos que hay ahí al final. Es otro bicho. Ese sí que es peligroso. ¡Oh! Abortar, abortar misión. Hostia, iba a darle un cat al otro y me he dado cuenta que detrás de la pared había otro. Vamos a subir mejor. En serio, es súper tenso ir así. Vale, ahí hay uno. Quizá debería seguir esa calle hasta el final. Creo que sí. Traspasando por esos vagones azules. Y después siguiendo el muro ese pequeño. Hay uno ahí, pero creo que me puedo encargar de él. Ahora lo importante es que no se dé la vuelta. La ley de Murphy, ¿eh? Que no se dé la vuelta, que no se dé la vuelta. No me acordaba con qué botón era con la C. Vale, perfecto, uno menos. Yo creo que lo importante es esquivar a los de ojos rojos. Y a los aulladores esos que llaman a todo el mundo. Vale, estamos llegando. Veo uno ahí al fondo, puede ser. He visto un parpadeo rojo. Sí, sí, sí. ¿Está de frente? ¿A ese me lo puedo cargar de un golpe? ¿What? No me ha visto, ¿eh? ¿Un coche?
Oye, en serio, ¿habéis escuchado eso? ¿Un coche estrellándose y un grito? Vamos a cargarnos de este mejor, que no me fío de tenerlo por aquí al lado. Que no se gire, que no se gire, que no se gire. Que no se gire. No me gusta esto. ¿Por qué sueltan siempre los tutoriales? No hay forma de quitarlo. Empieza a ser un poco coñazo, la verdad. ¿Esto que tengo que reclamarlo o qué? Reclamar puesto avanzado. A ver. Puesto avanzado potencial. Proporciona bonus de moral y crea con comida. Expreso. Proporciona cambio de personaje dentro del puesto avanzado. Almacén. Área de seguridad. No tengo suficiente. Lo que sea esto. Me he dado cuenta de un tema, y es que estoy cayendo en cansancio, como veis abajo. Me está indicando que el personaje tiene sueño, cosa que no sabía que en este juego afectaba. Y puede ser un problema, porque no sé hasta qué punto me va a afectar. Vale, tengo que buscar materiales de construcción, recolección de medicamentos. Posibles recursos aquí. Debería venir aquí. Está a 95 metros. Modo ninja total, No me verá aquí agachado, ¿no? Parece que. ¿Hay otro aquí? Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer esa primera parada. Vamos a intentar buscar materiales de construcción. Vale, parece que. Ahí está. Me vieron. Perfecto, Perfecto. De puta madre. Artículos encontrados. Paquete de cinta aislante. Vale, tengo una especie como de mochila aquí. Puedo encontrarme comida. Y recursos de. ¿Puedo pasar por aquí abajo? Qué lástima. Llego. ¿Cuántos hay? Hay otro ahí a la espalda. Vale. C más espacio power detrás para lanzar a un zombie atrapado. Vamos a inspeccionar esto. Careful, still a few zombies here. Vale. Esto va a ser un poco complicado porque. No quiero encender la linterna. Ahí está, ya lo veo. Vamos en modo stealth, ¿vale? Hay uno. Parece que solo hay uno. No te des la vuelta. Perfecto. Estaba en el puto suelo. He hecho ruido, ¿no? Vale.
Y estaba en el suelo, no lo vi. There's no room for that. Mierda, no puedo llevar nada más. No puedo llevar. Llevo muy poco equipamiento. Necesito una mochila más grande. Yo creo que deberíamos ir para casa. Bueno, hogar, dulce hogar. Primera expedición ha estado bastante chula, la verdad. Pero creo que voy a esperar a que amanezca. Voy a intentar hacer cosas en casa. La munición está disminuyendo más de lo que quisiera. Vale. ¿Qué puedo hablar con esta gente? Voy a toquetear un poco en casa, ¿vale? A ver qué opciones tengo para hacer. Doc dice que necesitamos materiales para construir una enfermería. Será mejor que lo hagamos lo antes posible. Buena idea. Okay. Una enfermería. Yo creo que la enfermería la deberíamos poner aquí. A ver, ¿cómo es el tema? Construir una instalación, venga. Construir camas al aire libre. Construir enfermería, ¿podemos hacerlo ya? Necesitamos tres unidades de construcción. Tenemos una. Quizá puedo coger la basura del patio y hacer. A ver, vamos a probar. Vamos a dejar primero las cosas. Guardar. ¿Qué tengo aquí? Paquete de cinta aislante. Vale. Esto no lo puedo guardar. Abrir por la fuerza. Ah, vale. Ahora lo he pillado. O sea, la bolsa la coges, pero tienes que abrirla, claro, para ver qué hay. Ok. Tenemos una unidad de construcción. 69 de reparación. Uy, qué susto me has pegado, tío. Interactuar con una de las instalaciones de tu base para averiguar qué hacen. Despejar basura. No hay pasivos. Acciones. Elimina esta basura para abrirte campo a la nueva instalación. Costo, 2 de... ¿2 de qué? ¿Qué es esto? 2 de... 5 minutos tarde. Estado de la base, estable. 3 de medicamentos, 2 de munición, 1 de construcción, 2 de gasolina, 4 de comida, 4 supervivientes, 69 de reparación y 85 de no sé qué es. La verdad, tengo que mirar esto que es. Vale, gente, mientras estoy esperando que termine esto, el despeje de basura, estaba leyendo los comentarios del vídeo de ayer en YouTube y Benjamín me comenta bastantes puntos interesantes, como por ejemplo que algunos coches puedes tenerlos en la base, cosa que me sorprende bastante, está muy bien. La forma de repostar también me indica que está en un costado. Me dice, en la parte del garaje hay una especie de estacionamiento donde puedes poner tus coches, ¿vale? Esto en tu propia base, o sea que puedes tener coches en tu propia base, de puta madre. Luego me comenta que los aulladores son los más peligrosos junto a los de ojos rojos. Yo por el momento solo he visto ojos rojos. De modo que está plagado de hijos de puta. Sí, claro. Y me ha dicho que si al aullador, que es el que llama a la peña, no consigo matarlo antes de que grite, debería correr, ¿vale? Y también otra cosa que me ha comentado es que el tema de las plagas, los núcleos de esos rojos que hemos visto, que ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo en un momento. El tema del núcleo de la plaga, que es este zona de aquí, me ha dicho que está plagado de zombies con los ojos rojos. No me ha quedado muy claro qué gano con eso. Imagino que, no sé, a medida que vaya avanzando la historia, imagino que me indicarán, ¿vale? Hostia, claro, me he dejado la ventana, la puerta abierta. Me ha entrado uno por aquí, mientras estaba ausente. Claro, yo no sé si a este personaje me convendría dejarlo descansar. Jennifer, ¿cómo estás? Por cierto, Benja, muchas gracias por los consejos, tío, la verdad. Los acabo de leer, te lo agradezco mucho porque, ya digo, voy descubriendo así a medida que veo. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Estás bien? Estás jodida, ¿no? Vale, aquí se puede hacer comida. Y imagino que al personaje lo tengo que dejar durmiendo, pero no sé dónde. ¿Que me han entrado o qué? ¿Qué coño? ¡Entra! Pero yo no había dejado la puerta cerrada. Vale, esta es la cochera. Esta es la cochera, ¿no? Que me indicabais, ¿no? Aquí es donde puedo dejar los coches y demás. Vale. La pregunta es, ¿dejo al personaje
durmiendo y me cojo a otro. ¿Dónde está la litera? Dormitorio principal. ¿Qué me dice? Reparar esta instalación. Esta instalación está en mal estado y no se puede usar. Podemos gastar un poco de mano de obra y tiempo para ponerla nuevamente en funcionamiento. Vale, o sea que el símbolo este es mano de obra. ¿Cuánto tarda? 30 minutos. Y tengo que estar aquí. No tengo que estar aquí, ¿verdad? Para... No, esto corre, vale, bien. Podemos encargarnos de otras cosas. Staying busy. Bien. Esta gente está un poco parada, la verdad. Yo creo que debo ir avanzando. Voy a buscar los suministros. Los suministros de construcción. I'm off. Be back soon. Voy a estar pronto. Ok. Voy a intentar moverme por sitios. Mira, aquí hay uno. Ahora puedes especializarte en una de tus habilidades. Para abrir el panel de personaje y seleccionar una especialidad. Vamos a ver. Cady. Leocadia Madera. Combatiendo la infección. Mantente alejado de los zombies de la plaga para evitar cualquier exposición adicional a la plaga de sangre. El contador me va creciendo, puede ser. Moral, menos 3. Izar, fanfarronería. La moral representa lo feliz que son, que son tus sobrevivientes. Si alguien se frustra, puede abandonar tu comunidad. Posición en la comunidad ciudadana. Esta comunidad se convirtió en mi hogar. Vale. O sea que también afecta la moral. ¿Cómo se lleva la gente? Puede que eso solo sea de buen humor, pero me parece que el sol brilla con mayor intensidad hoy en día. Ok. Vale, vamos a ir por partes porque me estoy perdiendo muchas cosas, lo sé. Lo primero, vamos a intentar crear la enfermería, lo primero de todo, ¿vale? Para que la historia avance un poco y me vayan explicando un poco más cosas. Vale, esto lo puedo abrir, creo. Abrir por la fuerza. ¿Qué me ha dado? Libro de mecánica, piezas. ¿Esto se puede leer? It's always nice to learn something useful. Puedes leer cosas, mecánica. Vale. He aumentado mi habilidad de mecánica, perfecto. Apretando la U también podía especializar el personaje, ¿no? Especializarse en cardio, en sentido común, lucha, en tiro. ¿Qué hago? ¿Me especializo en qué? ¿Puedo elegir lucha? No puedo elegirlo. Acrobacias. Me he especializado, pues eso, en acrobacias, ¿vale? A ver, yo tengo una duda, ¿vale? Si mantengo la... Si mantengo la bolsa así intacta... ¿me cuenta como material de construcción? No lo sé. Ahora voy por la puerta. ¿Qué me ha dado? Para la siguiente vez lo voy a probar, ¿vale? Para la siguiente vez voy a guardarme el material y lo voy a llevar a la base, a ver si es por eso, no sé. Bueno, de vuelta en casa. Hogar dulce, hogar. Hasta cierto punto, porque aquí me atacan más que fuera. Voy a dejar los materiales. Los voy a dejar. Debería dejar descansar a Cady, la verdad. Aquí está, acá. Dos de alimentos solo. Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Jennifer está pensando, no deberías estar buscando mi medicación. Si es que lo estoy intentando, Jennifer, tranquila. Vale, vamos a ver. Tenemos solo... Necesitamos una nueva fuente de materiales de construcción. Ya lo sé, estoy en ello. Estoy en ello. Mochila estándar. Hostia, puedo llevar una mochila mejor, ¿eh? Ah, nice. Ahora sí. Listo. ¿Y qué me llevo? ¿Esto cómo está? De duración máxima, silencio, derribo. Vale. Vale. Vamos a ver cómo está el tema del dormitorio. A ver si ha acabado ya de limpiarse. Creo que sí. Wow, sí que tarda, ¿no? 15 minutos falta. Ya podrías moverte y hacer algo, ¿no?
Habitación con literas dobles, 4 camas, acciones, cambiar personajes, cambiar a otro superviviente de la comunidad para que este pueda restablecer salud y recuperarse de la fatiga y los traumatismos, vale. Cali está cansada, está descansando, vale. Podemos coger a Jennifer, podemos coger a Weller, podemos coger a Izar. Creo que deberíamos coger a Izar, ¿no? Porque Jennifer... Uf. Jennifer como que no, ¿no? Vamos a ver. Con depresión, está con depresión. Jennifer con depresión, no me extraña. Si es que nadie te hace caso, chica. Nadie te hace caso. Weller, estable, médico, lucha, cardio, sentido común. Bastante completo Weller, ¿eh? Con ansiedad todo el tiempo. Joder. Y Izar, yo creo que es la más estable, Izar junto a Cady, ¿no? Estable, cardio, sentido común, lucha, tiro, deber militar activo, trabajó en un comedor de beneficencia, fanfarronería. Tomar control, vamos a coger a Izar, ¿vale? Down, but not out. Listo. Vamos a coger a Izar, ¿vale? Mientras se van haciendo las cositas de casa, como la retirada de basura y todo eso, quizá deberíamos explorar un poco el vecindario, quizá, también para buscar materiales de construcción. Puede ser. Un coche. Lo podré coger. Tendrá gasolina, que eso es lo más... Hostia, sí que tiene. Sí que tiene gasolina. Pues es que esto va a hacer un huevo de ruido, ¿no? Vamos a cargarnos ese zombie de ahí. ¡Pumba! Y ahora... La pregunta es, ¿puedo usar el coche? ¡Hey, ugly! Puedo usar el coche seguramente para cargar más equipamiento, abrir la cajuela. Hostia, sí. ¡Qué truco! Entonces la idea es que siempre tienes que llevar un coche para lotear las zonas, ¿no? Podéis llevar hasta 5 huecos más. Imagino que será dependiendo del coche. Pero que... That was too loud. Dios, menos mal que no había ningún zombie aquí dentro. O sea, la idea es esa entonces. Llevar coche, dejarlo enfrente del sitio, registrarlo... Y las cosas para el maletero. Si puedo llevar un todoterreno o algo, un camión o algo, muchísimo mejor. Por el momento me he encontrado esto. Me voy a llevar el coche a la base, a ver si puedo. A ver si puedo usarlo. Incluso puedo recargar la gasolina. Con la gasolina que me encuentre, fíjate, ya me he encontrado uno. Perfecto. Tarjeta de felicitación, elefante impreso. En la parte delantera, impreso en la parte delantera. Claro que nunca se me olvidará tu cumpleaños, eso es imposible. Escrito dentro, Gale, sé que metí la pata, pero lo prometo, no lo olvidaré. No lo voy a olvidar. Vale, montón de tuberías, perfecto. Tenemos otra bolsa de materiales de construcción. Ahora el tema es, ¿debería llevarme esta bolsa a la casa? Vamos a probarlo. Vamos a cargarnos este. Brutal. Estacionado. Ah, vale, estos son los sitios para guardar los vehículos. Bien. Any word of a cure? Tranquila, tranquila, Jennifer, ¿cómo estás? Joder, pobrecilla. Estoy en ello, no te preocupes. Bueno, no ha estado mal para segundo día, ¿vale? Hemos hecho una patrulla nocturna, hemos aprendido bastante sobre el juego, la verdad. De qué debemos hacer y demás. Hemos encontrado un coche que nos va a valer con gasolina repleta. Yo creo que para el siguiente capítulo, para el tercero, que lo voy a grabar ahora enseguida, simplemente que no quiero hacerlo más largo, lo voy a cortar aquí, ¿vale? What? Vale. No, lo que os digo, ¿vale? No quiero hacer los capítulos tan largos. Voy a hacerlo entre 40 y 50 minutos como mucho.
Para el siguiente capítulo seguramente vamos a ir directamente ya a alguna zona. Voy a buscar información, ¿vale? Esto sí que voy a hacerlo. Voy a buscar información de dónde puedo conseguir los ladrillos estos. Estoy seguro que es algo que estoy haciendo mal algo yo. O sea, estoy seguro que estoy haciendo algo mal yo, ¿sabes? Pero no sé qué es. No sé qué es. Y luego lo otro que me gustaría hacer es... ¿Había un campamento por aquí? ¿Puede ser? No había un campamento aquí de... ¿Ha desaparecido el campamento o qué? Juraría que al inicio del juego había un campamento por aquí. Qué raro. Lo dicho, vale, lo dejamos para el tercer capítulo. Voy a intentar grabar a partir de cuando ya tengo los materiales, ¿vale? Porque si no, va a ser un poco coñazo estar loteando y no saber muy bien qué hacer. Y para eso, para el tercer capítulo ya será enfermería. Intentaremos acercarnos a la... Es que no sé si atreverme, tío. No sé si venir aquí. Núcleo de la plaga. Vamos a ir avanzando la historia poco a poco, ¿vale? Así que nada, chavales. Si os gustó, ya lo sabéis. Dejadme un comentario, ¿vale? Para si tenéis algo que decirme o algo. O me queréis dejar aclaraciones respecto al juego. La verdad es que siempre agradecer siempre. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.